Eguerdion guztioi. Hasiera emango diogu gaurko osoko bilkura honi. Lehenengo eta behin udalbatzak bilkura egiteko premiaz erabakitzen. Beraz, aldeko botoak aho batez onartzen da. Bueno, como todos ustedes ya conocen, se ha organizado el debate y la votación de la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales para el año 2018. En primer lugar, con una intervención general de los grupos, de menor a mayor, doble turno, de 10 y 5 minutos respectivamente, con cierta flexibilidad. Posteriormente ya entraremos en el debate de o la votación de las ordenanzas y de sus enmiendas que han sido reservadas. Tanto, señor Fernández, tiene usted la palabra. Sí, mi esker. Bueno, antes de analizar lo que va a suponer o lo que va a salir en el día de hoy después de este pleno y el acuerdo que ya se confirmaba el pasado lunes, y ese pacto de derechas que entendemos que no es la realidad y vemos desde Iraba así preocupante el giro a la derecha del actual gobierno municipal, sí que lógicamente, más por cortesía que por otra referencia, voy a defender las enmiendas que ha traído mi grupo por todo el trabajo que se ha realizado y porque entendemos que se ajustan a la realidad que ahora mismo viven muchas familias en Vitoria-Gasteiz. Una realidad complicada, una realidad en la que muchas familias todavía les cuesta llegar a fin de mes. Entendemos que las tasas y los impuestos de este ayuntamiento no solo tienen que tener un fin recaudatorio, tienen que tener también un fin de transformación social y ambiental. Y durante todos estos años, y ya lo hicimos en los dos anteriores acuerdos, este grupo siempre ha estado a altura de miras para cambiar para realizar esa transformación socioambiental a través de las ordenanzas fiscales. El año pasado, incluso, con ese acuerdo en el que llegábamos, y llegamos también, no solo haciendo o pidiendo un sacrificio a las familias con ese impuesto de vehículos y la subida que suponía con la eliminación de las bonificaciones por los vehículos contaminantes, porque entendíamos que ya en una green capital como esta teníamos que dar un paso más, ¿no? Y teníamos que dejar ya de bonificar por contaminar en nuestra ciudad. Y también por otras cuestiones como romper definitivamente, o creíamos que definitivamente esa foto del IAE, porque, por desgracia, creemos que la semana que viene, o a partir de la semana que viene, se va a volver a reproducir. Pero dicho esto, y centrándome en las enmiendas que venimos a recoger, como decíamos, siempre con ese carácter de transformación social y ambiental. Y decía, ¿no?, que muchas familias y unidades familiares lo están pasando muy mal, y lógicamente, y no lo dice solo Irabasi, sino creo que es compartido por el resto de la corporación y por el organismo del tercer sector. Por desgracia, digo, la pobreza tiene cara de mujer. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de nuestras enmiendas iban dirigidas a bonificar a las familias monoparentales. También a mujeres víctimas de violencia machista y a mujeres pensionistas con esa congelación de las subidas en los servicios sociales. Una situación que ahora mismo se da en Vitoria-Gasteiz y que entendíamos que no solo era transformadora, sino que quitaba esa visión de un fin recaudatorio que tiene esta institución. No entendemos por qué no se recogen, como ya se recoge encima de la tasa de basuras a las familias monoparentales en el resto de tasas y de impuestos. Pedimos altura de miras porque es una situación que se ve, que se vive y que se palpa en el día a día en nuestra ciudad. También porque entendemos que las personas mayores y pensionistas, lógicamente, no han tenido desarrollo económico como el IPC, ¿no? Y su renta ha decaído porque el gobierno de Mariano Rajoy en los últimos años ha reducido el poder adquisitivo de las personas pensionistas. Y por lo tanto no entendemos por qué se le quiere se quiere subir, ¿no? A pesar de que se habla del reparto de carteras, se quiere subir algunos servicios de las prestaciones sociales, ¿no? También porque entendemos que al final, y es otra de nuestras enmiendas, en el servicio de ayuda a domicilio, el trabajar porque las rentas más altas tengan que aportar más y las rentas más bajas, en este caso por debajo del IPREM,
que es bueno, pues el indicador público de rentas de efectos múltiples, que está determinado por el Gobierno de España, que lo sitúa en 537,84 euros mensuales. Por debajo de esa cantidad se ha propuesto, al igual que se está trabajando en el Ayuntamiento de Pamplona, en una tarifa mensual. Tanto las bonificaciones anteriormente estipuladas que se están trabajando en el Ayuntamiento de Donosti, también el de Pamplona, como esta que están trabajando en el Ayuntamiento de Pamplona, pone en manifiesto que ya hay consistorios en los que han empezado a caminar en este sentido, y creemos que el Ayuntamiento de Torrelavit también debe hacerlo. También proponemos, ¿no?, ante esa situación, o bueno, pues lógicamente, buscando esa transformación ambiental y también buscando esa fiscalidad verde, pues bueno, proponíamos bonificar en el ICIO aquellas rehabilitaciones que tuvieran como propósito el incorporar dispositivos para la carga de vehículos eléctricos, que es un motivo más para trabajar en la electrificación también de la ciudadanía en sus vehículos. Y también, lógicamente, tarifando a las personas, en este caso en la tasa de agua, a las unidades familiares, creando un nuevo tramo de consumo trimestral mayor de 80 metros cúbicos, que para hacernos una idea son 80.000 litros, una cantidad a partir de la cual consideramos que es un auténtico derroche en esta ciudadanía, que no afecta a las clases medias ni clases trabajadoras, sino que afecta a aquellas familiares, bueno, pues con unas rentas altas, pues para que gente no se entienda, pues o bien una gran piscina o un gran jardín, ¿no? Este es un auténtico, bueno, pues necesitamos un derroche. A partir de esta tarifa entendemos que se puede aplicar, ¿no?, y encima recaudar más dinero para Anvisa y para las arcas del Ayuntamiento. Por último, lógicamente, dentro de nuestras enmiendas, dentro de los usos de hidra y arena, que ya se estipulan qué usos se pueden hacer, lógicamente es cumplir con la moción que se aprobó en este pleno de Ciudad Libre de Maltrato Animal, con la ordenanza que tenemos ahora de protección animal, y el cumplirlo para limitar o para no permitir que haya feria taurina en cualquier momento del año, no solo en fiesta, en cualquier momento del año en nuestra ciudad. Como hemos dicho, son una serie de enmiendas que buscan esa transformación social ambiental, que en ningún caso el impacto en las arcas, ¿no?, como se viene, es significativo, y que lógicamente se acercan a la visión que tenemos y a la realidad que se vive en el día a día, en las familias de esta ciudad. Pero por desgracia, todo nos hace indicar que pues nada va a cambiar, ¿no?, y que esa situación se va a volver a reproducir lo que se producía el pasado lunes, ¿no? Ese pacto de derechas, el volver a beneficiar a las grandes empresas, el olvidarnos, ¿no?, de la foto con la ciudadanía, y en una actitud que la verdad es que es alarmante, el giro a la derecha del gobierno municipal y el olvidarse los acuerdos que hemos obtenido. Y que, bueno, pues la verdad es que no se sitúan, ¿no?, entre la realidad que viven muchas personas en Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, pues ante eso, más que nada decir que nos parece un acuerdo irresponsable, que no se ajusta, insisto, a la realidad de Vitoria-Gasteiz, que se sigue con el camino de beneficiar a las grandes empresas y a las familias, y que a la postre no es una buena noticia para nuestra ciudad. Eskerrik asko, Fernández Jauna, orain Podemos taldearen txanda. Mila esker eta egunon. Perdón. Hoy poco se va a decir que vaya a cambiar lo ya acordado. Hoy es un día triste porque hoy se apaga la ilusión de miles de gasteiztarras. Ellos y ellas salieron a la calle, colorearon nuestra ciudad de alegría y nos obligaron a estar a la altura de las circunstancias. Nos dijeron que por encima de los intereses de nuestros partidos políticos estaba Vitoria-Gasteiz. Muchos nos dejamos contagiar, participamos de todo aquello e impulsamos dentro de nuestras asambleas que aquel movimiento llegara a buen puerto. Algunos se bajaron del barco incluso antes de haberse subido. Nunca creímos que todo aquello estuviera calculado o que alguien se aprovechara de la gente en interés propio. Hoy es el día en que la realidad nos ha abierto los ojos con este acuerdo de fiscalidad. Acuerdo que nosotros seguimos diciendo que está parido desde Sabinechea y Génova. Ustedes se casaron en Madrid y el matrimonio del PP y PNV se ha consumado en Gasteiz.
y por no ser un acuerdo vitoriano, sino un acuerdo de partidos, no es bueno para nuestros convecinos. Quizá yo mismo añore tiempos pasados y por ese recuerdo permítanme que les haga una advertencia. Cuando al Partido Popular le convenga, les dejará solos en el acuerdo y boicoteará sus proyectos, se olvidará de la ciudad y no le importará perjudicarla. Lo ha hecho hasta ahora y lo seguirá haciendo durante este año y medio que nos queda de legislatura. Es un socio dañino y ustedes lo saben. Solo piensan en ganar elecciones. El acuerdo no es bueno. Se nos llena la boca hablando de progresividad y en ningún sitio queda reflejada. Las bajadas y subidas son lineales, iguales para todos. No se ha tocado el cuadro de bonificaciones, sigue sin reflejar las nuevas realidades. Proporcionalmente sigue pagando el que menos tiene. No se ha producido ningún trasvase en la presión fiscal que alivie a las familias. Simplemente se han recalculado las cargas. Simplemente lo que bajan de un lado lo suben de otros muchos. No me quiero erigir en portavoz de otros grupos municipales, pero ustedes rechazaron las propuestas de EH Bildu, Podemos e Irabazi y no es porque supusiera menos recaudación, también lo suponía la primera propuesta del Partido Popular. Ustedes rechazaron nuestros proyectos porque en septiembre ya tenían un acuerdo cerrado con el Partido Popular. Con ellos llevaban negociando desde julio y en los últimos días han estado mareando mientras cuadraban algunos números y principalmente querían transmitir la sensación de un negociador abierto a todas las posibilidades. No intenten engañarnos, no lo van a conseguir. Nuestra voluntad queda fuera de toda duda. Recuerden que fuimos, junto con Irabazi, los únicos que intentamos salvar la negociación presupuestaria. Pero incluso a estas alturas, a mi grupo y a mí mismo, nos siguen surgiendo dudas. Al principio de mi intervención he hablado de aquellos que se bajaron del barco incluso antes de haberse subido, o mejor dicho, que nunca se subieron al barco y solo querían aparentar que lo querían hacer. A mí, como ya he dicho, tenemos dudas. Y la duda principal es qué opina de este acuerdo el Partido Socialista de Euskadi. Hoy hemos escuchado en rueda de prensa cómo su portavoz, el señor López de Munain, echaba balones fuera a preguntas de los periodistas y decía que lo importante es que haya acuerdos, no cómo son esos acuerdos, que estos temas se llevaban desde Hacienda y que, ese es un departamento del PNV. Vamos, que se ha marcado un Ana Mato, Infanta Elena o Mariano Rajoy en toda regla. El PSE parece haberse convertido en el PFE, el Partido Florero de Euskadi, porque eso es lo que hacen, lucir bien en las fotos sin incidir en las políticas entre PNV y Partido Popular. Hoy yo les lanzo un reto, demuéstrenme que no tengo razón, que estoy equivocado, no tendré ningún problema en reconocer mi error. Tienen casi media legislatura para hacerlo. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista, señora Canto. Es que ricasco al Catellauna. Bueno, desde el Partido Socialista valoramos positivamente el acuerdo, porque consideramos que permitirá que los servicios municipales sigan funcionando y aportando bienestar a las familias. Para nosotros era importante no rebasar la línea roja de la sostenibilidad del sistema público y eso se mantiene. Mejoramos el sistema impositivo de los ciudadanos, al mismo tiempo que aseguramos, como decía, la sostenibilidad de los servicios, especialmente de aquellos que garantizan un sistema de solidaridad para que nadie se quede atrás. Nosotros venimos defendiendo que es el momento del acuerdo y de la suma, con el único objetivo de cohesionar Vitoria. Es el momento de acordar y sumar para que todos los vecinos y vecinas disfruten de los mismos servicios y oportunidades. Para eso hace falta generar la estabilidad que dan los acuerdos y una buena gestión desde el Gobierno. Y nosotros consideramos que eso se ha dado, porque aquí estamos escuchando en intervenciones anteriores el giro a la derecha, pues mire, ni hubo giro a la izquierda radical cuando se pactó con ustedes, ni hay giro a la derecha en este pacto. Son pactos, son acuerdos, son consensos, porque en democracia, cuando se vive en democracia, con todos los peros que le quiera poner, cuando se vive en democracia la política consiste en acordar y en pactar, en sumar entre diferentes, en dialogar y no, por supuesto, ni en a priorismos ni en verdades absolutas. Y a mí me da la sensación de que con este acuerdo hay un a priorismo brutal,
como el firmante es el Partido Popular, necesariamente tiene que ser malo el acuerdo. Pues mire, eso no es así. Ese apriorismo no es así. Y este gobierno, formado tanto por mi partido, por el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista, hemos demostrado estar a la altura de lo que demanda la ciudad. La ciudad demanda consenso, demanda ciudad por encima de siglas. Y se ha hecho en este pacto. Un pacto que permite la actualización de las ordenanzas fiscales. Evidentemente no es la propuesta 100% que hizo el gobierno, que se hizo desde los departamentos, porque en eso consiste pactar, en que todo el mundo se deje pelos en la gatera. Y simplemente cuando se hace mención a las declaraciones que ha hecho nuestro portavoz, evidentemente lo que él quería decir es que el peso de las negociaciones lo ha llevado la concejala delegada de Hacienda, como se viene trabajando en este gobierno, que el concejal delegado lleva el peso de su área, pero evidentemente nosotros hemos estado en la negociación y hemos conocido el acuerdo. Entiendo que queda muy bien decirlo, y con este mantra o este deporte, ¿no? Podríamos decir casi deporte nacional por parte de algunos partidos de atizar al Partido Socialista siempre que tienen la ocasión. Yo lo entiendo y lo englobo dentro de ese PAC, pero en este caso nuestro portavoz evidentemente no ha querido decir eso. Me reitero, valoramos positivamente el acuerdo, va a permitir que con una actualización del sistema impositivo los servicios municipales sigan funcionando, sigan aportando bienestar a las familias y sobre todo que este sistema de solidaridad que tenemos en Vitoria, para que nadie se quede atrás, siga funcionando. Y decía el señor Hinojal que no hacemos nada en el gobierno, yo simplemente me voy a remitir un hecho muy puntual, como es la aprobación de las ordenanzas fiscales de servicios sociales, de las prestaciones por servicios sociales, departamento liderado por nuestro portavoz, Pello López de Munain, que revisaba todo el sistema y lo mejoraba. Y eso fue a propuesta nuestra, con lo cual, con un simple ejemplo, desmonto su argumento, que, insisto, lo englobo en este ataque generalizado por parte de su grupo a mi partido. Y sin nada más, el acuerdo es positivo para la ciudad, por lo tanto, también es positivo para el Partido Socialista y el Gobierno en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Canto, turno del Grupo Nacionalista, señor Gonzalo. Es que era alcalde Jauna. Bueno, lo decía la señora Canto, los servicios públicos de Vitoria-Gasteiz y la calidad de vida de nuestra ciudad solo son sostenibles si el Ayuntamiento mantiene una política económica seria y rigurosa. El alcalde, Gorka Urtaran, en estos dos años de legislatura ha reducido apreciablemente ese agujero económico heredado en su día y defiende una política económica de equilibrio entre ingresos y gastos. Una parte importante de los ingresos municipales se dilucida precisamente en este debate de ordenanzas fiscales. El equipo de gobierno municipal afrontó el debate de las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio con una propuesta seria y rigurosa. Contemplaba, en principio, una congelación general de impuestos municipales, un aumento de algunas tasas y precios públicos, en los cuales el importe de la recaudación estaba muy por debajo del coste del servicio público prestado. Y en el resto, una subida que entendíamos acorde con el aumento de la inflación. Esta propuesta del equipo de gobierno municipal implicaba un aumento moderado de esa recaudación global. Pero ahora bien, desde el inicio del debate fiscal, allá en el mes de julio, este equipo ha mostrado una disposición al diálogo y a la negociación con todos y cada uno de los grupos de la oposición. El Partido Popular, ya en el mes de julio, expresó públicamente su voluntad de acuerdo y presentó una propuesta por escrito que, tal como ellos mismos afirmaron, era su punto de partida negociador. EH Bildu dejó para septiembre la presentación de su propuesta y, de hecho, el equipo de gobierno la conoció por prensa, por el pasado miércoles. En este sentido, hay que decir que la voluntad negociadora, al menos con el equipo de gobierno municipal, ha sido nula. EH Bildu tendrá que dar cuenta de cuál es la estrategia política que quiere mantener, responde a su voluntad negativa a negociar. Por parte de otras formaciones políticas, como es el caso de Podemos Irabazi,
Fueron sinceros, nos expresaron su incomodidad a la hora de negociar las ordenanzas fiscales, si no había un incremento en el tipo del impuesto a actividades económicas. Sin embargo, es cierto que a la vista de las enmiendas presentadas han realizado aportaciones que pueden ser valoradas, pero que requieren de un debate más tranquilo, sosegado, de un trabajo previo, técnico, de incorporación y, como digo, de un análisis, una valoración más detenida. Como ya es conocido, el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular y el Partido Socialista sobre las ordenanzas fiscales para el año 2018 es un buen acuerdo para Vitoria-Gasteiz, en un contexto también de cierta tensión política, por cuestiones que desde luego exceden a lo que es la política municipal. Pero el equipo de gobierno ha priorizado los intereses de Vitoria y los vitorianos y vitorianas. Este acuerdo sobre ordenanzas fiscales incide en tres ejes, en las políticas públicas municipales. Estamos hablando de medidas de impacto general a toda la ciudadanía. Se congelan el IBI, estamos hablando del impuesto de bienes inmuebles, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el impuesto de plusvalías, se rebaja el 2,5% el impuesto de vehículos. Las tasas más comunes, como pueden ser la de recogida de residuos urbanos, así como la tasa del agua, también se congelan. En el resto de tasas y precios públicos, la actualización es mínima, es de un 2%. Estamos hablando de cantidades mínimas. Los precios públicos por utilización de instalaciones deportivas se incrementan en un 6%. Hay medidas también de apoyo a las familias numerosas. Se aumenta la bonificación en el IBI. Se reducen las tarifas en la escuela de música y en las escuelas infantiles. Hay medidas de apoyo a la actividad económica y que también tienen incidencia en la política ambiental. Se bonifica el 50%. Se bonifica en el IBI la inversión en sistemas de aprovechamiento térmico y eléctrico de la energía solar y otro tipo de energías renovables, es lo que planteamos. Asimismo, se congela la tasa de apertura de nuevas actividades, lo cual entendemos todo ello va a incidir en esa actividad económica. En definitiva, la propuesta de ordenanzas fiscales que han acordado estos grupos, los tres grupos políticos citados, asume el planteamiento inicial del equipo de gobierno municipal, pero introduce una relación de enmiendas. Como he citado, en el impuesto de bienes inmuebles, para el cálculo de la bonificación de las familias se tendrá en cuenta la familia, la renta familiar estandarizada. En relación al impuesto de bienes inmuebles, se contempla la bonificación del 50% para, como he dicho, titulares de inmuebles que inviertan en sistemas de aprovechamiento térmico y eléctrico de energía solar y otras energías renovables. En relación al impuesto de vehículos, lo hemos citado, esa reducción del 2,5%. En relación a la tasa por servicio de recogida y eliminación de residuos urbanos, hemos hablado de mantener las mismas cuotas del ejercicio 2017. Lo mismo en el caso del agua. En el caso de las licencias por apertura de nuevas actividades, se mantienen los mismos precios. En equipamientos congresuales se mantienen los mismos precios. En relación al precio público por utilización de instalaciones deportivas, citábamos ese ligero incremento. En definitiva, en relación con las escuelas infantiles, también las tarifas mensuales se reducen en función del número de hijos e hijas. En definitiva, el acuerdo sobre las ordenanzas fiscales pactado entre el Gobierno del Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Partido Popular permite incrementar ligeramente la recaudación fiscal respecto al año anterior, pero respetando, en cualquier caso, que no se van a reducir los ingresos por estos conceptos. En cualquier caso, la propuesta fiscal que hemos analizado de la izquierda abertzale entendemos que es lesiva para el mantenimiento de los servicios públicos. De haber aprobado su propuesta, este ayuntamiento habría perdido en 2018 más de 2 millones de euros de recaudación con respecto a las ordenanzas fiscales del 2017. En el caso de Irabazi y de Podemos, otro tanto, nos hubiera implicado recortes porque sus aportaciones, siendo positivas, solo implican bonificaciones y reducción que nos hubiera obligado a recortes en nuestro presupuesto. Tanto en la forma de actuar durante la no negociación, sin voluntad alguna de llegar a acuerdos, como en el fondo de su propuesta, que supone una menor recaudación y por tanto recortes presupuestarios, delatan a la izquierda abertzale, la deriva de Bildu hacia las posiciones más obstruccionistas en el cambio político en Gasteiz. A mí me gustaría quedarnos con que hemos logrado un buen acuerdo para Vitoria-Gasteiz, que mira a la ciudadanía, es un buen acuerdo.
porque incorpora medidas de impulso a la actividad económica y es un buen acuerdo porque, desde luego, tiene en cuenta la sensibilidad social como no puede ser de otra forma. Eskerrik asko, Gonzalo Anderea. Orain EH Bilduren txanda. Bai, eskerrik asko, alkate jauna, eta egun on guztioi. Gaur EAJ eta PPren arteko akordioa islatuko da. Eta asko pentsatu den dute jada, jazta, eginda dago. Betikoak, betikoekin, betikoa egiteko. Epe motzera begiratutako akordio da hau. Interes orokorra sustatu ordez, siglen interesak babestera bideratua. Eskuineko alderdiek, eskuineko abertzalea eta eskuineko nazionalista espainola, beti pres batera egoteko, bakan batzuen interesen defendatzeko. Hay muchos que hoy miran a Gasteiz a este acuerdo del Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco. Decíamos que la derecha abertzale junto con la derecha españolista hoy iban a hacer un acuerdo. Ya sabíamos, dicen muchos, que también iba a llegar aquí a Gasteiz, porque los han hecho en Madrid, los han hecho en Bilbao, los han hecho en la Comunidad Autónoma y ya está, ya han llegado aquí, al Ayuntamiento de Gasteiz. También aquí, por tanto, un acuerdo de los de siempre, con los otros de siempre, para volver a hacer lo de siempre. Vuelven ustedes al pasado, como no. Vuelta a un acuerdo para favorecer a unos pocos, un acuerdo para dejar de lado a los muchos. Porque, ¿cómo puede un gobierno dar la espalda a una propuesta de ordenanzas fiscales que planteaba poder subir las bonificaciones a 40.000 familias más? Y se puede, porque lo recoge la norma foral. Pasaríamos de bonificaciones de 25.000 familias a unas 65.000 familias. Esa era la propuesta de Euskal Herria Bildu. Esa es la que está sobre la mesa, la pueden votar todavía. La que propone avanzar cuidando a los que lo necesitan. Una fiscalidad más justa, más progresiva. Una fiscalidad que mire a las personas. Porque este acuerdo ni mira a las personas, ni mira a las necesidades de la sociedad. Mira a los intereses de sus partidos políticos. Estos nuevos acuerdos, PP, PNV, PSOE, nunca serán eficientes de cara a resolver las necesidades de esta ciudad, porque están basados en su política de siempre, la de antaño, la de toma tú esto, dame esto a mí, en esa, en la que se mueven también. Ya sabemos lo que el Partido Popular les ha dado. El peaje del PNV, en cambio, lo iremos viendo en semanas y meses. Y hoy ya lo hemos empezado a ver. Hoy hemos oído cómo, cuando antiguamente se hablaba del agujero que dejó Maroto y el Partido Popular, se ha transformado ya en ese agujero que dejaron otros. Primer paso acaban de dar hoy. Porque este acuerdo, además, no tiene como objetivo ofrecer caminos nuevos, soluciones nuevas que nos puedan sacar del estancamiento. Su único objetivo es aquel barco del cambio que nunca llegó a salir, se quede permanentemente varado. Pues esa visión estática ni es ni será la de Euskal Herria Bildu. El año pasado fueron las propuestas de Euskal Herria Bildu y de otros grupos de izquierdas los que consiguieron una fiscalidad más justa, los que consiguieron un IBI más equilibrado, los cambios de valores con una redistribución de las aportaciones, cambios también en otros impuestos, incluidos iniciar esa armonización tan pendiente que tenemos del IAE con el resto de capitales. Y este año la propuesta de Euskal Herria Bildu fue sentarse con diferentes agentes, escuchar sus necesidades y empezamos por ahí. ¿Qué necesitan los y las gasteiztarras en fiscalidad? Y nos empezamos a plantear no solo los impuestos, sino los servicios. Primero, mejorar la relación con la ciudadanía. Por cierto, que ustedes votaron en contra y lo rechazaron. Desde las cuestiones de copias de informe, que solo era hacer caso a lo que nos había pedido el síndico, que cuando viene aquí el síndico todos son buenas palabras, pero luego no las llevan adelante. O cómo, cuando cualquier ciudadano plantea un recurso y una reclamación a Hacienda, cómo ser más respetuoso con respecto a la ciudadanía. No cambiar el objetivo final, sino cómo dar herramientas a los ciudadanos en su relación con el ayuntamiento. Eso lo planteamos y eso también lo rechazaron. Como ya habíamos hecho también los deberes importantes del IBI y del IAE el año pasado, este año nos tocaba hilar más fino. Y la propuesta fue la de bonificar de 60 a 65.000 familias, clases populares y clases medias también. Esa era la propuesta. Pero lo enjuagábamos, porque sabemos que esas bonificaciones, evidentemente, era una bajada. Lo enjuagábamos cobrando a las empresas que más facturan, sin llegar todavía a los valores de las capitales del entorno. Esa armonización nos permitía enjuagar eso. Lo mismo que el capital ocioso. Entendemos que las 10.000 casas vacías, que la gente no utiliza, esa, la aplicación del IBI a la vivienda vacía, también nos permitiría
debería enjuagar. La gente que tiene un capital al que no le saca ningún uso aportaría frente a las familias que realmente tienen un uso. Lo mismo les planteábamos en basuras. Se pueden aumentar ingresos mediante una gestión eficaz de los envases y embalajes. Aumentaríamos ingresos con Ecoembes y disminuiríamos costes de servicio además. También les planteábamos, estamos dispuestos a estudiar diferentes subidas a instalaciones deportivas siempre que las podamos relacionar con mejoras de empleo, para ofrecer empleo digno y de calidad. ¿Pero qué han decidido ustedes? Un acuerdo con los de siempre, para hacer lo de siempre, engañar y bajar a los que más tienen y subir a los que menos de tapadillo. Y luego, faltando a la verdad, como que la propuesta de Euskal Herria Bildu supone recortes. ¿Recortes de qué? ¿De qué? Porque ¿de los beneficios que dan ustedes a unos pocos? ¿Recortes de derechos básicos, como les propone el Partido Popular en materia de ayudas y subvenciones a los que son sus amiguitos? ¿Esos recortes? ¿De qué recortes me habla? Falta la verdad. Como lo de la voluntad de negociar, porque usted ha dicho, no tenemos falta de voluntad porque han conocido nuestra propuesta por prensa. Nosotros conocimos su propuesta por la prensa, ustedes no tenían voluntad de negociar, no nos la presentaron. El mismo argumento, supongo que nos vale para todos. Es decir, nos aplicamos lo mismo que acusamos a los demás. Hoy va a ser el final de una crónica de un entendimiento anunciado, un matrimonio de intereses pactado en Madrid y en Sabinetxe en Bilbao. Nosotros, cuando estuvimos con ustedes, les dijimos en la reunión cuáles eran nuestros objetivos. Una fiscalidad más justa y progresiva, que enjuagaba la rebaja del IBI con rebaja importante y significativa para las familias, con otro tipo de ingresos como lo de Ecoembes, la disminución de los costes de vertedero, la actuación sobre el patrimonio ocioso y la armonización del IAE a los valores de otras ciudades. Ese es otro modelo. Ese sí que es un modelo que no disminuía los recursos del ayuntamiento. Lo que cambia, eso sí, es a quienes se les pide que lo aporten. Una gran oportunidad perdida para la ciudad. El PNV ya escenificó en julio esta crónica del acuerdo anunciado con el Partido Popular. Anunciado en Madrid y anunciado en Bilbao. Ejecutado en Gasteiz. Haciendo que el año 2018 de 35.000 a 40.000 familias no consigan bonificaciones en el IBI. Tenemos muy claro que el PNV no tiene un modelo de ciudad, pero desde luego está cada vez más claro que el modelo que mira a las personas tampoco les atrae lo más mínimo. Puede ser que ahora, en esta línea de acuerdos, cuando mire a su nuevo socio, el Partido Popular, realmente se puedan sentir mucho más reflejados. Puede que sea un acuerdo muy bueno para el PNV, claro que sí. Lo que está claro es que no va a ser un buen acuerdo para la sociedad. Para las familias a las que han quitado la posibilidad de bonificaciones no es un buen acuerdo. A las personas a las que podríamos ofrecer trabajo digno y precario tampoco es un buen acuerdo. Para todos esos no es un buen acuerdo. Es que recasco la Arion Anderea, orain Alderdi Popularraren txanda. Buenos días a todos y a todas. Bueno, a mí algunas de las intervenciones que he oído aquí me parecían más propias de un debate de estado general de la ciudad o de una tertulia política para hablar de actos y situación política a nivel autonómico, a nivel nacional, y no tanto para hablar de lo que estamos debatiendo ya aquí, la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales, es decir, la situación de los ingresos que vamos a plantear de cara a 2018. Y además, con unos discursos pues que rozaban el dramatismo y que mostraban la poca flexibilidad de algunos de ustedes, desvelando supuestos pactos ocultos, si ustedes su estrategia fue esta y el movimiento táctico del otro grupo fue aquel y yo esto no me gusta y usted lo que hizo tampoco. Un rifirrafe donde demuestran que todos ustedes están en el cálculo electoral y que es lo único que les preocupa, lo único que les preocupa. Desde luego, muy lejos de la actitud de este grupo, que si nosotros hubiésemos estado en ese juego táctico corto, estratégico, para ver si le viene bien al Partido Popular este acuerdo o no, si le viene mejor al gobierno del señor Urtaran o no, pues no hubiéramos llegado a ningún acuerdo. Pero estamos muy lejos de esa actitud. Más bien hacemos todo lo contrario. Lo que hacemos es analizar la situación y ver cómo lo que pedía la ciudadanía y lo lógico era que la presión fiscal bajase. Y que ante una situación en la que veíamos que la propuesta del gobierno y la propuesta que estaba encima de la mesa era precisamente la contraria, subir los impuestos, nosotros lo que planteábamos era no puede ser. Y vamos a ver cómo conseguimos influir para que lo que se logre finalmente sea el beneficio de los vitorianos, es decir, que se baje la presión fiscal.
Veíamos cómo a lo largo de estos dos últimos años se habían producido unas subidas de impuestos con otros acuerdos que había habido, acuerdos de las izquierdas o el acuerdo Pacto Perdedores o el acuerdo del resto de los grupos. Unos acuerdos que venían, de forma reiterada subiendo los impuestos. Ahora es necesario bajar hacer bonificaciones al IBI, parece ser, señor Larrión, pero si fue usted la que pactó el subir el IBI. Entonces, nos sorprende cómo cambia la posición de un año a otro. Nosotros lo que siempre hemos dicho es que el ayuntamiento tiene que ajustarse, ver cómo tiene que ser el propio ayuntamiento el que se apriete el cinturón y no ir siempre a pedir mayor presión fiscal a los vitorianos. Y además veíamos cómo después de lo que había ocurrido estos dos años de subidas y teniendo en cuenta las previsiones de mayor recaudación a través del FOFEL para el próximo año, una vez más, porque hay que recordar que a lo largo de esos últimos años ha subido constantemente los ingresos del ayuntamiento a través del FOFEL, insisto, FOFEL, que viene precisamente de la mayor recaudación que se consigue a base del dinero que aportan los vitorianos y los alaveses. Con esa previsión que teníamos, creíamos que era el momento de no subir los impuestos, de bajar la presión fiscal, y nosotros trabajamos en esa línea. Y además diciendo que era factible bajar esa presión fiscal y al mismo tiempo conseguir mayor recaudación para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el 2018, precisamente por lo que he indicado anteriormente. Y hemos demostrado como aquello que decíamos hace unos meses, hoy se hace realidad y era factible y era posible. Hemos demostrado cómo, gracias al Partido Popular, se ha podido bajar la presión fiscal para los vitorianos y, al mismo tiempo, el ayuntamiento va a tener más dinero para poder invertir y gestionar en el 2018. Y estamos satisfechos de haber conseguido eso, porque vemos que es bueno para los vitorianos. Lo dijimos en el debate de Estado de la Ciudad, cuando ofrecimos, además de otras posibilidades de acuerdos, este. ¿Y por qué? Porque nosotros no estamos en la actitud que estoy viendo hoy aquí. Ahora estoy viendo como el resto de los grupos es, si no has acordado conmigo esto, no vas a acordar nada más. O conmigo en todo o contra mí. Una actitud que me parece absolutamente reprochable. Nosotros entendemos que había que bajar los impuestos ahora para los vitorianos y hemos trabajado para conseguirlo. Y así iremos defendiendo aquellas cuestiones que creamos que son buenas para Vitoria y para los vitorianos. Y si es un buen acuerdo, estaremos allí. Y si no lo es, estaremos igual de contundentes diciendo que no, que nuestro planteamiento es otro diferente, porque tenemos un modelo de ciudad muy claro que defendemos en cada momento. Y por eso estamos satisfechos de haber logrado que con la mediación del acuerdo a través del Partido Popular se haya logrado bajar la presión fiscal para familias, autónomos y empresas que van a pagar menos impuestos. Y siempre dijimos que íbamos a defender el interés de los vitorianos y hoy, alejándonos de esas medidas tácticas, de esas análisis electoralistas o partidistas, lo hemos demostrado una vez más, acordando las ordenanzas fiscales para el próximo año. ¿Pero por qué? Porque es bueno para los vitorianos y por eso lo hemos hecho. Y sobre todo, ¿para quién es bueno las medidas que hemos aportado desde el Partido Popular? Pues para bajar la presión fiscal a las clases medias y a las familias. Efectivamente, para nosotros era importante bajar el impuesto de vehículos y lo hemos hecho reduciéndolo un 2,5. Un impuesto que, bueno, pues que evidentemente afecta a casi toda la ciudadanía. Además de ello, hemos intervenido en el IBI. Ahora la señora Larrión entiende que lo que se hizo el año pasado había que resolverlo y que había que plantear bonificaciones, aquello que aprobaron con sus votos. Y nosotros lo que hemos planteado es que se cambie el sistema de cálculo de las rentas familiares para que pueda afectar las bonificaciones, para que se puedan ver beneficiados mayor número de familias, en este caso el triple de las que actualmente se benefician, y además haciéndolo por fin con un sistema que veníamos nosotros planteando que había que utilizar. Instituciones como el Gobierno Vasco ya la estaban aplicando y era una demanda histórica de las familias numerosas el que se pudiera aplicar este sistema, y nos sentimos satisfechos de que por fin se vaya a incluir este sistema de medición en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
pero ha habido otras cuestiones que benefician directamente a las clases medias y a las familias, como la congelación de las basuras. La tasa de basuras, quiero recordar que solamente en el 2017 ya subió para viviendas y locales un 3% y para los grandes comercios e industria un 8%, subida que ustedes aceptaron. Y este año el planteamiento que teníamos nos preocupaba porque estábamos hablando de volver a subir, en este caso un 10%. Era el planteamiento que había del gobierno y nosotros no lo veíamos razonable y por ello lo que planteamos y hemos conseguido, y es la realidad lo que va a ocurrir y lo que van a ver los vitorianos en sus recibos, es que se congele esta tasa. Del mismo modo que creemos que es muy razonable que se congele la tasa de agua frente a la subida que se planteaba del 2%, teniendo en cuenta además cómo están las cuentas de Anvisa, viendo cómo Anvisa genera cada año una serie de millones de euros que va acumulando y estamos pidiendo aún más dinero a los vitorianos para pagar la tasa del agua. No tenía sentido y por eso hemos apostado por la congelación. Igual que las modificaciones en escuelas infantiles que son mucho más razonables y que atienden a la realidad de las familias, en este caso también atendiendo el número de hijos de cada una de ellas. Pero no solo se ven beneficiados con este acuerdo alcanzado por el Partido Popular y el Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, las familias y las clases medias, sino también las empresas, las pymes, los autónomos, algo fundamental, porque se nos llena la boca hablando de que hay que apostar por el impulso a la economía, la dinamización de la economía de la ciudad, del tejido industrial y económico de la ciudad, pero luego llegan las ordenanzas fiscales y las propuestas hablan de subidas. Y nosotros no estamos de acuerdo con ello. Y por eso, por ejemplo, las licencias de aperturas de nuevos negocios o las tarifas de uso de espacio congresuales, que es directamente medidas que aportan y que apoyan la dinamización de la economía, entendíamos que no podían sufrir aumentos, sino que habría que plantear congelaciones que hemos conseguido desde el Partido Popular. Y por supuesto, nos parecía que no podíamos dejar de lado el debate del IAE cuando estamos hablando de las ordenanzas fiscales en su conjunto. Y por eso hemos planteado que, aunque aquí hay una evidente discrepancia con el gobierno del Partido Nacionalista Vasco, nosotros desde el Partido Popular nunca hemos estado de acuerdo con que el IAE tenga que pagarlo también a aquellas empresas que facturan entre 1 y 2 millones de euros. Es una medida que se ha llevó a cabo tanto la Diputación con el territorio de Álava, con los votos del Partido Socialista, del Partido Nacionalista Vasco y de las izquierdas, a pesar de que nosotros no estamos de acuerdo con esa medida y que lo seguiremos defendiendo y seguiremos intentando modificarlo, en este caso en la Diputación Foral de Álava, lo que sí que veíamos es que como mínimo había que aplicar ese 50% que permitía la norma foral, ese 50% que beneficia directamente a 840 pymes de la ciudad. Y como decía, también, bueno, más adelante, igual en el momento en el que hablemos de plusvalía podemos centrarnos en la discrepancia que hay, pero lo de plusvalías me vale para reflejar la actitud de este grupo municipal a la hora de negociar. Cuando hemos visto que hay un escollo, cuando hemos visto que en materia de plusvalía no íbamos a poder llegar a un acuerdo entre los partidos del gobierno y el Partido Popular, hemos planteado que podemos dejar eso aparte para poder sacar lo importante, el grosso de las ordenanzas fiscales. Y esa demuestra la actitud positiva de este grupo. Y es una actitud que yo defiendo, que la hemos mantenido desde el primer momento, que muchas veces no nos hemos encontrado enfrente de nadie que haya querido pues tener ese espíritu negociador con el Partido Popular. En esta ocasión lo hemos obtenido y nos sentimos satisfechos porque de esta manera hemos conseguido pues el objetivo que teníamos, que era bajar la presión fiscal para los vitorianos. Nos gustaría que esa actitud se siguiese manteniendo porque desde luego nosotros no vamos a cambiar. Cada vez que tengamos la posibilidad de acordar algo que es bueno para Vitoria, lo vamos a acordar. Y nos da igual quién esté enfrente, nos da igual que sea el grupo que sumen los votos con el Partido Popular para sacar adelante proyectos que sean buenos para los vitorianos. Del mismo modo que seremos contundentes a la hora de decir no a aquellos otros proyectos que creamos que son negativos para la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Esa actitud la hemos mantenido desde el primer momento y nosotros rechazamos esas tesis, esas prácticas que ustedes tienen de o acuerdas todo conmigo o entonces estás contra mí. Pensamos en el debate del día a día, en sacar adelante estos proyectos que son buenos para la ciudadanía, en sacar
de este impasse a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y ahí el Partido Popular va a estar siempre de forma responsable y en positivo, como hemos demostrado en esta ocasión otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Comerón. Vamos a hacer un segundo turno si fuera necesario, empezando por Irabas y señor Fernández. Sí, mira, es que, bueno, creo que aquí queda evidenciado lo que antes he comentado, ¿no? Esa alerta que realizamos desde Irabas y con ese giro que entendemos que es hacia la derecha, ¿no? Y es un giro hacia la derecha, ¿no? Hay que escuchar, son las palabras de la señora portavoz del Partido Popular. Un partido que, recordemos, ha estado, no voy a decir impidiendo, pero casi boicoteando muchos de los acuerdos de este ayuntamiento. Hemos sido otros grupos desde que el primer momento en los que hemos estado, y no incluso quitando muchos intereses partidistas a la altura de miras y pactando. Ustedes ahora, señores del Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, seguramente no estén cómodos con esta situación. Es una realidad, es un hecho. Es cierto que se tiene que sacar algo de la chistera, como si el pasado no hubiera existido y ahora estamos en lo presente, ¿no? Nosotros creo que sí que es cierto, señor Gonzalo, que dejamos desde el primer momento claro una cosa. Y era que tenemos que seguir caminando, como el resto del municipio a nuestro alrededor, en seguir incrementando esa presión fiscal a los que más tienen, esas medidas de progresividad, subiendo el IAE. Pero no porque ya sea una cuestión más partidista o obcecado, sino porque entendemos que hay que seguir caminando hacia una fiscalidad en la que sea justa para la ciudadanía y en la que las grandes empresas, que ahora mismo, bueno, pues lógicamente no solo no se les va a congelar, sino algunas, tal y como va a ocurrir la semana que viene, se les va a bonificar, van a ser las que más van a ganar, ¿no? Y eso es lo más triste, y también a la señora Canto, que hoy se elige como portavoz en este pleno del Partido Socialista. También es un giro a la derecha, señora Canto. Y es una mala noticia. Ustedes ya se equivocaron desde el Partido Socialista en esa famosa foto con el SEA. Y creo que se vuelven a equivocar. Creo que en una sociedad en la que ahora mismo se pide altura de miras y se pide mirar a la ciudadanía de cara a cara, ustedes siguen mirando a esas grandes empresas. Y van a reeditar esa foto, insisto, con el SEA. Y eso no es una buena noticia para Vitoria-Gasteiz. Y tampoco es una buena noticia, y antes lo he comentado, ¿no? Porque, bueno, lógicamente ustedes tienen que vender lo bonito, pero también es cierto, y lo he comentado, y en una de nuestras enmiendas así lo afirmaba, ¿no? Y dentro de los servicios sociales, la congelación en los precios, ¿no? De algunos servicios como el centro de día, apartamentos tutelados, alojamientos dotacionales. Las pensiones no van al ritmo del IPC, y ustedes se olvidan de eso. Pero sobre todo, insisto, nuestras propuestas, y hemos llevado este pleno y hemos quitado, no hemos traído la tabla de bonificaciones para que no se nos cayera en esa falsa demagogia de que es que queremos reducir los ingresos de este ayuntamiento. Hemos traído bonificaciones para colectivos vulnerables. Hemos traído bonificaciones para esos colectivos como las familias numerosas que, insistimos, ya están registrados en nuestra ordenanza, están registrados en la tasa de basuras. Ya hay un reglamento, por tanto, para actuar. Queremos extenderlo también para esas, como otros ayuntamientos, mujeres víctimas de la violencia machista. En definitiva, queremos seguir caminando hacia una fiscalidad más progresiva, más justa, una fiscalidad verde. Sobre todo una fiscalidad verde que este año no hemos podido entrar en el debate de tasa de basuras, que sigue siendo, bueno, pues con un fin recaudatorio y sin mirar la fiscalidad verde. No podemos tarifar o bonificar a esas personas, a esas familias que mejor reciclan y más cuidan el medio ambiente, por desgracia. Pero es que, sobre todo, y volviendo al tema de recaudación, es que en ningún caso, salvo en el tema de los servicios sociales, ni siquiera habíamos planteado en nuestras enmiendas ni una reducción ni una congelación. Estábamos abiertas. Pero todo partía de una premisa, que los grandes, las grandes empresas, empezaran en su aportación y fueran las que tiraran el carro. No creo que sea un interés partidista, es un interés de mirar cara a cara a la ciudadanía, algo que no se está haciendo ahora mismo. Que se le regala buenos titulares, pero pocas acciones. No se llega a una transformación social ambiental. Y ustedes,
sobre todo el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, están dando a la espalda a familias como a las mujeres monoparentales, en este caso, y mujeres víctimas de violencia machista, que, insisto, estas mismas bonificaciones se están produciendo en otros ayuntamientos donde ustedes han estado o están gobernando. Y eso nos apena, este giro irresponsable que se traslada, que no se ha producido aquí en este ayuntamiento, sino en estamentos superiores, como ya se ha comentado, y que no beneficia en nada a Vitoria-Gasteiz, sino a los que más tienen y a los intereses partidistas, porque son los intereses partidistas. Y hablando de intereses partidistas, ya que se nos acusa, y con esto voy a acabar, vamos a mantener solo una serie de enmiendas, que, bueno, las cito ahora, que será la número 12, 19, bueno, sí, 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 no, las mantenemos, las que mantenemos, 12, 19, 52, 57, 60, 63 y la de corrección de lenguaje de género. Repito, 12, 19, 52, 57, 60 y 63 y la de lenguaje de género. 12, 19, 52, 57, 60 y 63 son las únicas referentes a esas bonificaciones a familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia machista. Para que no se nos acuse de interés. El resto de opciones pueden aprobar estas, lógicamente el resultado final no contará con nuestro voto, pero pueden favorecer a unos colectivos vulnerables de esta ciudad. El resto la retiramos. Muchas gracias, señor Fernández, turno del Grupo Podemos. Muchas gracias por empezar por el final, por la señora Comerón, cómo saca pecho, porque ha congelado una tasa que pretendía, por parte de una enmienda bien presentada por el Grupo Irabazi, grabar a aquellos que derrocharan agua, básicamente a la gente que tiene piscinas y cosas similares en su casa, porque el servicio ya se paga con el cobro que mensualmente hacemos pues por Ambisa, supuestamente, y luego como también curiosamente saca pecho por congelar el tema de basuras, cuando todos sabemos que es una tasa deficitaria, una tasa que por subirla no quiere decir que aumentes la presión sobre las familias, porque tiene que ir en correlación, subes de un sitio y tendrías que bajar de otro, y manteniéndola en esta fórmula de cálculo y por debajo el pago, por debajo del coste real, lo que hacemos es mandar mandar un mensaje incorrecto a la sociedad, y difícilmente de esa manera vamos a conseguir cambiar los hábitos de la gente y difícilmente vamos a conseguir ser más amables con el entorno. Tenemos un reto de aquí a unos pocos meses, y si mantenemos, siempre lo hemos dicho, esta tasa de basuras, la gente va a ser complicado que... esta forma de cálculo de la tasa de basuras, la gente va a ser complicado que dé un giro y se dé cuenta que hay que hacer las cosas mejor, no únicamente porque te van a grabar más dinero, sino porque hay que trabajar mejor con el entorno, con el medio ambiente, con lo cual ahí se nota que le vale una cosa y la contraria, le vale mantener porque ya se paga, pero también le vale mantener porque es deficitario, y el, como ya decimos nosotros, este matrimonio pactado desde Sabinechea y de Génova, la prueba es que, cómo no, las mismas propuestas que han llevado este año las podían haber llevado el año pasado. La tabla de bonificaciones hacia el IBI, yo llevo tres ejercicios. Nos lo han propuesto anualmente desde la Asociación de Familias Numerosas y solo este año es traída. ¿Por qué? Pues porque parece ser que ese matrimonio les obligan desde las direcciones a traer, a ser más propositivos, pero bueno, como ejemplos esos hay varios. Es innegable que la actitud ha cambiado, y también ha cambiado la actitud del Partido Nacionalista Vasco, porque lo que para Podemos e Irabazi es un punto final y no se puede negociar más en septiembre, para el Partido Popular son posiciones iniciales, donde luego se va cambiando y se va negociando, claro. Hay posibilidad de negociar cuando hay tiempo para negociar. Si tú el 15 de septiembre llamas a alguien para presentar sus propuestas, cuando nosotros siempre hemos estado abiertos a que nos llamaran y a presentar las propuestas, siempre. No por entregar un folio, una cara de folio, me va a decir que el proyecto del Partido Popular era un folio en una cara entregado en este mismo hemiciclo. No me lo creo. Ahí habría un avance. Nos podía haber pedido a nosotros el mismo avance. No hay que hacerlo público para intentar llegar a acuerdos cuando nosotros siempre
Siempre hemos estado dispuestos a lanzar las líneas básicas, y así se las hemos hecho saber. Si bien es cierto que en ese mismo debate no se podía hablar del IAE, que nosotros quisimos traer la modificación del IAE a estas ordenanzas fiscales, sí que se podía haber abierto, por ejemplo, si queremos contemplar todas las opciones de negociación, un calendario paralelo con el IAE. Así podían haber ido por un camino con el Partido Popular y con otro con el resto de grupos, quizá negociando el IAE una normalización con el resto de capitales vascas. El empezar a negociar con unos en julio y con otros en septiembre lo que quiere decir es que no hay voluntad de llegar a acuerdos. Y ya lo siento, nosotros siempre hemos estado a la altura. Se nos llamó tarde y evidentemente cuando se nos llama tarde y se nos pregunta cuáles son nuestras posiciones iniciales y se nos dice muchas gracias, pero no hay nada que hacer, la puerta no la hemos cerrado nosotros. Muchas gracias. Muy bien, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista, señora Cantó. Sí, bueno, sobre los temas que han ido saliendo, no todos tienen que ver con el tema de las ordenanzas fiscales y con lo que hoy vamos a votar. Esto parece también que tiene unos tintes un poco más políticos. Y a mí me gustaría dejar claras varias cosas. La primera es que para el Grupo Socialista, para nosotros, si tenemos que elegir entre que no haya acuerdo y que haya acuerdo de tasas, actualizando así los precios públicos y garantizando unos mínimos que son indispensables para nosotros, evidentemente preferimos un acuerdo, porque nosotros no tenemos la piel fina y todos estos ataques y estas obsesiones con las fotos que hay hacia mi partido, pues bueno, las entendemos por parte de otros grupos, pero es que nosotros somos responsables y a nosotros nos preocupa la ciudadanía, no tanto lo que digan de nosotros aquí en esta Cámara. La política está para tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía y nosotros haremos eso siempre. Haya que ponerse al lado de quien haya que ponerse en la foto, porque nos da igual, nos importa el acuerdo. Lo que nos importa es el acuerdo, no con quién, sino que haya un acuerdo. Y yo entiendo que en estas épocas en las que hay tantos a prioris, pues haya gente con prejuicios. Nosotros lo entendemos. Ahora bien, hay una obsesión con la foto y con dónde se pone el Partido Socialista, que yo agradezco que se preocupen por nosotros, pero miren mejor lo que tienen en casa. Este grupo, nosotros lo que queremos hacer es sumar, es llegar a acuerdos y nos queremos alejar de ese mantra que hay en Vitoria de que se dejan pasar trenes. Ya está bien de desacordar por desacordar, sentémonos a hablar, sentémonos a tener unos acuerdos. Y es evidente que un gobierno monocolor del Partido Socialista con una mayoría propia no hubiéramos propuesto al 100% esto. Es evidente, como ninguno de los otros tres grupos firmantes. Ya basta. Aquí consiste en consensuar y en acordar, en ceder. Y yo creo que 18 de 27 es una mayoría lo suficientemente cualificada. Y nos hemos tenido, evidentemente, como he dicho antes, que dejar pelos en la gatera. Pero para nosotros se mantienen las líneas rojas, que son el sostenimiento del Estado, bueno, del Estado no, perdón, de la ciudad, que permite un bienestar en sus ciudadanos. Porque nosotros entendemos que haya grupos que se empeñen en decir lo contrario, el papel lo aguanta todo, eso es evidente, no pasa nada. Pero mezclarlo todo y de esa mezcla intentar sacar una conclusión válida, pues a nosotros no nos convence, nosotros no entramos en este juego. A mí me siguen sorprendiendo ciertas afirmaciones que se hacen aquí, como si la tasa por la utilización de piscinas tuviera algo que ver con el sueldo que la empresa paga a los socorristas. Se establece una relación ahí, que si sube uno baja el otro, que si sube uno tiene que subir el otro, que yo no entiendo muy bien, pero para su tranquilidad y para sacarle de dudas, le voy a decir que contemplamos mejoras a lo largo de todo este año, antes incluso de la huelga. Contemplábamos mejoras en los contratos porque entendemos que había situaciones que eran insostenibles, pero nada tiene que ver con la tasa que se paga por la utilización de piscinas. Y evidentemente seguirán viendo las mejoras en los contratos que salgan. Y como este debate ha
tenido unos tintes políticos, unos tintes alejados del debate de ordenanzas fiscales, a mí me gustaría hacer una reflexión, o por lo menos a mi grupo nos gustaría hacer una reflexión, y es que el fin último de los impuestos es el de la redistribución de la riqueza. Los impuestos garantizan el estado de bienestar y garantizan los servicios sociales de esta ciudad. Hablar de impuestos como castigo no van a encontrar ahí a mi grupo, y para nosotros es una irresponsabilidad, y sobre todo es una irresponsabilidad hablar de impuestos como castigo si se afirma desde partidos que creen en la redistribución de la riqueza y en el estado de bienestar. Para nosotros eso es todavía peor. No nos van a encontrar en ese debate. El acuerdo de las ordenanzas fiscales es bueno para la ciudad. Evidentemente no es 100% nuestra propuesta, porque no lo puede ser, ni lo tiene que ser en un acuerdo. Pero nosotros consideramos que es bueno, que los acuerdos son buenos y que la ciudad, en general, la ciudadanía, está cansada del enfrentamiento. Quiere ver acuerdos, quiere ver que nosotros nos preocupamos por la ciudad, pero encima quieren que se lo demostremos dejando a un lado nuestras diferencias y centrándonos en lo que nos puede unir. Y por eso nosotros estamos aquí, trayendo propuestas y firmando, por supuesto, este acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Canto, por parte del Grupo Nacionalista. Gracias, alcalde Yauna. La verdad es que, señora Larrión, su propuesta no se corresponde con lo que ha expresado en ocasiones anteriores sobre la sostenibilidad económica de los servicios que defiende y que compartimos. Pero la distribución que ustedes han planteado, lo siento, pero da un saldo negativo. Eso supone la imposibilidad de mantener los servicios, ya que, excepto en alguna propuesta concreta en la que se puede medir y concretar el impacto de esos mayores ingresos, sus propuestas, que conllevan menores ingresos, no se compensan o se fían a ingresos inciertos, a ingresos que se pueden dar o no dar. En definitiva, dan, yo creo, un saldo, no creo, sino que lo afirmo, un saldo negativo. Para sostener nuestro sistema de bienestar social, entendemos que necesitamos un tejido económico fuerte, y eso requiere equilibrio, equilibrio en las propuestas. Entendemos, y eso es por ello que no voy a aludir más que de forma muy breve al impuesto a actividades económicas, decir que entendemos que hay que apoyar también con medidas a las empresas y al tejido económico para soportar, de algo que pueda soportarse, este sistema de bienestar social del que nos hemos dotado. Me gustaría también señalar que han tenido, cuando usted decía sobre la presentación que habíamos hecho nosotros pública de nuestro proyecto de ordenanza, sí, es verdad, lo presentamos allá por julio. Ha habido más de 2 meses para que pudieran habernos trasladado sus propuestas y nos hubiéramos podido haber hecho una valoración más tranquila, más sosegada. Lo que no se puede es hacer propuestas que pueden sonar bien, así en general, quedan muy bonitas, pero que no cuadran. No cuadran con la realidad económica de este ayuntamiento, y que de forma irremediable nos llevaban a tener que aplicar una política de recortes en el próximo ejercicio. En cuanto a algún tema que se ha comentado por parte de la señora Comerón respecto del IBI, el IBI no subió. La comparativa de mejora de la recaudación hay que hacerla con los ingresos propios, que no son otros que los tributos, los ingresos de impuestos, tasas y precios públicos. Alude al FOFEL. El FOFEL, aunque puede llevar una tendencia en estos últimos ejercicios algo ascendente, es evidente que no es un dato o no son impuestos sobre los que nosotros tenemos capacidad de decidir. Conforme a su distribución, en definitiva, entendíamos, señora Larrión, que efectivamente no se produce esa compensación, sino que se produce, en definitiva, una reducción. Me ha sorprendido en la intervención de los grupos de Podemos y Irabasi esa voluntad que ahora manifiestan para negociar, esa voluntad que, bueno, a nosotros la intentamos testar. He dicho, en julio presentamos nuestro proyecto. Sobre ese proyecto se podían haber trasladado, no sé si pública o de alguna forma, pero también propuestas que nos hubieran podido llevar a analizar. Pero en las reuniones o encuentros que tuvimos, de alguna forma ya manifestaron cuál era su posicionamiento al respecto. En definitiva, entendemos que se ha logrado, como he dicho, un buen acuerdo por y para la ciudadanía. Creo que ha habido tiempo más que suficiente para que aquellos
grupos políticos que en su momento o que manifiestan ahora una voluntad de negociación podrían habernos hecho ese traslado de propuestas. No hay más que ver cómo el ejercicio pasado nos encontramos en el impuesto de vehículos, nos encontramos en el IBI, nos encontramos en el IAE. Es decir, ya el año pasado se hizo un esfuerzo muy importante de adecuación de nuestros impuestos, en el que nos encontramos otras fuerzas políticas que hoy no están en este acuerdo, y hubo posibilidad de sacarlo adelante. Creo que la voluntad de acuerdo por parte del equipo de gobierno es clara y va dirigida a todos los grupos políticos que componemos la corporación. Pero, lógicamente, tenemos que tener en cuenta unos parámetros que entendemos básicos para sostener, como digo, todos nuestros servicios públicos. Y ello no puede pasar por perder recaudación para poder, como digo, mantener, ni por establecer bonificaciones de alguna manera sin que tengan una seguridad jurídica que nos permita incorporarla a nuestras ordenanzas sin medir los impactos económicos que de ello se derivan. En definitiva, destacar, como he dicho, buen acuerdo porque mira a la ciudadanía en primer lugar, mira a la actividad económica y, por supuesto, que se hace con sensibilidad social. Eskerrik asko, Gonzalo Andrea, turno del grupo EH Bildu. Eskerrik asko, alcalde Jauna. Bueno, he oído antes una definición de política con la que no estoy del todo de acuerdo, pero bueno, ¿no? Donde se definía que la política es el acuerdo entre distintos, es una manera de verlo. Para mí, desde luego, la política es la herramienta para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, para eso estamos, no dejamos de ser sus servidores. Pero, sobre todo, lo que me ha sorprendido es, yo creo que una nueva definición de la política, que es elevar la mentira a la categoría de dogma que hemos asistido por parte del Partido Popular. Una serie de cosas, bueno, yo el extraño caso del IBI del año pasado, donde había una subida tan encubierta que la gente le bajaba el recibo. ¡Uf! Ese extraño caso yo creo que todavía se está investigando. El acuerdo del año pasado, sostenido una y otra vez por no os dais cuenta, porque si antes pagabais 300 y ahora pagáis 200, os parece que os han bajado, pero hay una subida encubierta porque sube el índice. Entonces, ese famoso aquella subida encubierta, jo, ya nos reímos el año pasado con la subida encubierta. Pero es que ya lo de este año todavía, bueno, nos dice el Partido Popular que su propuesta es buenísima porque van incluido una bajada del IBI a familias numerosas, a muchísimas familias numerosas. De hecho, son 837, lo he leído hoy, 837 familias numerosas. Es el triple de las de la actualidad y nos alegramos por esas 837 familias. Pero es que la propuesta que teníamos nosotros era pasar de 25.000 familias a 65.000. No triplicábamos, no llegábamos a triplicar. Pero hombre, creo que hablar de familias de un paso, porque llegan a ser 837 y eso, vamos, marca un antes y un después en la aplicación del IBI en Gasteiz, igual que aquella famosa subida encubierta. O sea, son una serie de cómo hacen ustedes, lo que es ustedes para ustedes subir, para el resto es bajar, y lo que es para unos bajar, para ustedes es subir. Porque ustedes van a subir los impuestos a las familias. Eso es lo que han acordado. No es solo ya que no vayan a permitir que a 65.000 familias les bajen, 837 sí, pero a 65.000 no. No es ya solo eso. Es que además lo que han acordado, esa ligera subida de ingresos, supone, porque tal y como lo han planteado ustedes, que eso se reparte entre las familias. ¿Castigan a las familias? Claro que sí. Cuando dicen, hemos conseguido un buen acuerdo para el SEA, sí, hombre, claro, esa parte hay que felicitarles, hay que reconocérsela, es así. A los que más tienen les bajan, tienen toda la razón. A los y las gasteiztarras no. Si ese es el principio de su política, pues, pero díganlo, es que otra vez las bajadas encubiertas y los buenísimos acuerdos, donde vamos a recaudar más, pero no, les baja. Es cierto que baja el 2% de vehículos, claro que sí, pero ¿cuánto están subiendo lo demás? ¿Cuánto se va a pagar en OTA? ¿Cuánto va en tasas de vado? ¿Cuánto se va a pagar por las piscinas? Están subiendo. Suben a las familias, menos a 837. Y eso es lo que traemos aquí. Mira lo que traemos aquí. Un buen acuerdo para la ciudad hubiera sido pasar de 25.000 a 65.000. Mire, señora Gonzalo, hay una cosa que me ha agradado cuando he dicho, suena bien su propuesta. Le agradezco. Es que claro que suena bien porque es que es buena. Mire, por lo menos ha reconocido el, ¿no? Algo suena y va bien. Claro que sí. Es que esa era la buena. Ya sé que este año no le dejaban negociar con nosotros. Ya lo sé. Ya sé que este año ustedes se han empeñado en que con nosotros en la foto no. Porque cuando nos juntamos y les dijimos que cuáles eran las líneas
claves que presentábamos en fiscalidad, cómo queríamos garantizar que no bajase la recaudación, pero que nos guardábamos alguna cosa y se lo íbamos a pasar justo antes de la rueda de prensa, porque no queríamos que alguna cosa, bueno, no les estoy acusando, pero decir que alguna queríamos pues anunciarla en prensa, sí, ¿no? Que no se filtrara, sí, sí queríamos. Pero a partir de ahí, si te he visto no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. Y entiendo que no podían negociar con nosotros. ¿Les han dicho no negocien con EH Bildu, tienen que negociar con el Partido Popular? Pues es así. Pero a que sonaba bien nuestra propuesta. A que le gustaba. Entonces, ¿por qué no se ponen a trabajar en ella? Hagan la suya, preséntenla como suya, pero bajen el IBI a 65.000, porque se puede. Y además, sí he traído los datos. Sí he traído los datos. Nuestra propuesta en su conjunto, en su conjunto. Aplicando la sentencia que le decíamos sobre la iglesia, la sentencia europea en IBI, ICIO y vehículos, calculamos unos 200.000, no mucho, es poco. Con vivienda vacía, cojo el dato porque no lo teníamos, que nos dieron ustedes, de 1.500.000. Lo doy por bueno porque evidentemente tampoco puedo tener un dato mejor. En bonificaciones de IBI, ustedes actualmente, o todos actualmente aplicamos 1.150.000, es el dato que nos han dado. Y ahora sumaríamos 1.500.000. Hasta ahora, la subida más la bajada, ¿cómo es de más? Se daría un saldo negativo de 900.000 hasta ahora, ¿eh? O sea, estaríamos dejando de cobrar 900.000 hasta ahora. Bien. En vehículos nosotros proponíamos una bajada. Vamos a decir que, porque hemos calculado unos 300.000. ¿Eh? Seguimos bajando. En el IAE, con nuestra propuesta de nueva cifra, son 800.000 de recaudación, que ya empezamos a enjuagar. Con la entrada que se pondría también las basuras de reciclaje, que está estimado en 1.000.000, cogiendo los datos de toneladas, seguimos sumando. Con piscinas, que estábamos, le voy a poner un 2% en piscinas, un 2%, no el 10%, 200.000 y otras cosas que también 100.000. Total, da un saldo positivo de 900.000 euros. La propuesta que teníamos sobre la mesa. Pero le voy a decir otra cosa, porque no lo había incluido. Y ahora cuando ustedes vayan a rebajar el 50% de bonificaciones del IBI, esos son otros 500.000 euros. Con lo cual, la propuesta que ponemos nosotros sobre la mesa hubiera sido, incluyendo esta de bonificaciones, de 1.400.000. Con los datos que nos han dado ustedes. ¿De dónde le sale a usted que no? ¿Qué salía que no? ¿De dónde le sale a ustedes? Y mire usted que le estoy aplicando también piscinas un 2%, no un 10%, que estaríamos dispuestos a hablar. Es decir, ¿que le suena bien? Pues claro, vayamos a aplicarlo, que lo recoge la norma foral, empecemos a pensar en las familias, o sea, dejen de hacer determinados favores, de verdad, bueno, ya sé que les están llamando que acuerden con aquellos, pero miren a la ciudad y de verdad le digo que nosotros queremos cosas buenas para la ciudad. Guk sinesten dugula Gasteiz berri baten gan, eta horretarako lan egin nahi dugu. Osea, egin daiteke eta izan gaitezke. Eta sinestu egiten dugu izan gaitezkela eta egin dezakegula. Eta gainera hiriak merezi duela. Eta desde luego hori izango da EH Bilduren lana udal honetan eta kalean. Hiri hau, Gasteiz hau, izan daiteken guztiaren alde lan egitea. Egingo dugu oposiziotik, bai. Baina hiriarentzat eta akordiok bilatu nahian. Eta ziur gaude, zuri ona iruditzen baldin bazaizu, lortu ere egin dezakegula. Eskerrik asko, Larrion Anderea, para terminar este turno de grupos, señora Comerón. Bueno, yo creo que en un principio había dicho ya todo lo que tenía que decir en mi primer turno, casi que me estaba planteando el no intervenir en el segundo, pero es evidente que tengo que plantear unas breves pinceladas respecto a algunos temas, porque creo que lo que hemos asistido en este segundo turno ha sido en demostrar cómo hay un dato y se puede interpretar de mil formas diferentes. Y aquí cada uno ve la película como quiere, pero es que hay datos que son tan objetivos que no se puede cambiar, a pesar del intento, con toda la pasión del mundo que ha puesto la señora Larrion para intentar justificar y demostrar datos que no tienen ningún sentido y que de verdad que no nos lleva a ningún lado. Señora Larrion, respecto al IBI, sí, subió un 41%. Sí, pero dice a las familias, pregúntele a las 21.000 VPOs que de media le subió un 6,88 el año pasado. O plantea a aquellos comerciantes o a aquellos que tienen pabellones industriales si le subió o no le subió el IBI. Claro que sí. Pero no sé, ustedes deben estar en un modelo de familia que no es el habitual. No sé, deben estar en modelos de familia, desde luego que no viven en VPOs, pero que no pagan tampoco basuras, o que no pagan aguas, o que no pagan vehículos, porque no sabemos a qué tipo de familias tienen ustedes, pero la familia media, la estándar en Vitoria, paga basuras, paga agua, paga vehículos,
Y todo esto, gracias al Partido Popular, se congela, baja y cambia mucho de la propuesta inicial que había encima de la mesa por parte del Gobierno. Y por eso, porque afectamos positivamente a las familias de Vitoria, nos sentimos satisfechos de este acuerdo. Por eso mismo. Porque, señor Hinojal, no sé, es muy claro. Si hay una propuesta de subir un 2% el agua, no es a los que tienen piscinas, es que es a todos. Y si se queda en cero, pues es que ha habido una congelación de esa tasa. Ni más, ni menos. Y de basuras, lo mismo. Si se está planteando una subida del 10%, insisto, que lo que he comentado antes, subidas en esta tasa que ya habían sido años anteriores incrementadas, si se plantea un 10% de subida y al final se congela, es una buena noticia para todas las familias que no van a tener que pagar un 10% más. Y esto es así, no es, no se puede mirar de otra manera, por mucho que intenten darle una vuelta para decir que esta afirmación de que en vez de subir un 10% las basuras se queda congelado, que en vez de aumentar un 2% el agua queda congelado y que el impuesto de vehículos ha bajado un 2,5% gracias al Partido Popular, beneficia directamente a las familias de Vitoria, es que no se puede decir otra manera. Es que aunque intenten cambiarlo, es tozuda la realidad. Y las matemáticas también. Y señora Gonzalo, siempre apela a que el FOFEL es un dato incierto y que no es directamente del Ayuntamiento de Vitoria quien puede controlar e imponer, evidentemente. Pero no es tan incierto. Ustedes ya tienen datos y previsiones. ¿Y saben cómo ha aumentado la recaudación en Álava en este año? ¿Y cómo va? ¿Y qué previsión hay? De hecho, no diga que no tanto, señor Urtaran, que en breve presentarán el presupuesto y ahí se verá también reflejado. Que en breve va a ser el Consejo de Finanzas y se verá ahí reflejado. Si saben que a lo largo de estos últimos años se ha incrementado FOFEL y que el año que viene también se va a incrementar. Y es algo que es bueno en el sentido de que es un indicador de que la situación económica en Álava va mejor, la recaudación. Eso es bueno. Y de eso nos beneficiamos los vitorianos, el Ayuntamiento de Vitoria también. Pero por eso entendemos que si ya los vitorianos y alaveses estamos pagando más impuestos, estamos dando más dinero, en este caso a la Diputación, para cubrir servicios también del Ayuntamiento, que no era momento de seguir pidiendo aún un mayor esfuerzo fiscal de los impuestos directos del Ayuntamiento. Y como digo, usted tiene tan claro que el FOFEL el año que viene va a subir, que lo veremos reflejado en breve en la propuesta que entiendo que presentarán de presupuestos, y que dará una cifra mayor de los 361 millones que ha manejado este 2017. Por lo tanto, se demuestra y se va a demostrar aún más en pocas fechas cómo aquello que decíamos desde el Partido Popular se ha hecho una realidad, que la previsión que planteábamos de es factible en el momento actual bajar los impuestos, bajar la presión fiscal a los vitorianos y que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz vaya a disponer de más dinero para poder gestionar los servicios y las inversiones, se va a ver que va a ser realidad. Y por eso estamos satisfechos. Y por eso hemos apoyado este acuerdo. Y por eso lo defendemos, porque es bueno para los vitorianos y nos sentimos satisfechos y orgullosos de hacer nuestro trabajo de forma correcta, sin ir a mirar más allá, ni más arriba, ni más lejos. A Vitoria, a los vitorianos. A ver qué podemos hacer como el principal grupo de este ayuntamiento, el que tiene más representantes y el que puede influir, como hemos visto, para sacar acuerdos positivos, como es que se rebaje la presión fiscal en esta ciudad. Gracias. Gracias a usted, señora Comerón. Terminado el debate general, vamos a iniciar la votación. Todos los grupos creo que tienen un poco el orden de la misma. Vamos a iniciarlo con votación de la enmienda de Irabasi sobre el lenguaje de género que afecta a todas las ordenanzas y de la que ya se ha posicionado también, creo que, esta corporación en la comisión informativa. No sé si usted quiere intervenir. No es necesario, todo el mundo la conoce. Por lo tanto, votos a favor, votos en contra. Queda rechazada con el voto favorable del grupo EH Bildu, Podemos e Irabasi y el voto contrario del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista. Explicación de voto. Sí, señora Gonzalo.
bueno, de forma muy breve, señalar que efectivamente esta enmienda que presentaba el Grupo Ibrabasí nos parece que es una muy buena aportación y que realmente tenemos que trabajar, pero no podemos apoyarla por la imposibilidad de materializarla en el tiempo que podemos tener, que tenemos ahora mismo a partir desde la fecha en que se presentó la misma. Es imposible trabajar con una seguridad jurídica todos los textos de ordenanzas fiscales, ya que muchas veces no se trata de cambiar un término por otro, puede conllevar cambiar una frase entera, y eso es lo que, bueno, teniendo en cuenta el volumen de ordenanzas fiscales que tenemos, nos pondremos a trabajar desde luego con ello de forma inmediata para que de alguna forma nuestro próximo proyecto de ordenanzas fiscales recoja, como he dicho, esta aportación que creemos necesaria, que compartimos y que habrá que acometerla, pero que en este momento, por las circunstancias pesadas, no vamos a apoyar. Gracias, señor Gonzalo. Por parte del señor del Grupo Popular, señor Uriarte. Sí, señor Torra, gracias. Yo, un poco los mismos términos y también lo que ya expresamos dentro de la comisión. A nosotros nos parece que la aportación es positiva, creemos que sí que hay margen para mejorarla, pero nos daba la impresión de que los tiempos estaban demasiado apretados y no existía la posibilidad de poder aplicar una revisión tan en profundidad como usted plantea en todas las ordenanzas. Hay que recordar que son 54 ordenanzas las que se están tramitando en el periodo de alegaciones. Por lo tanto, yo creo que la propuesta que ha hecho en este caso la señora Gonzalo de trasladar ese debate al próximo ejercicio con una revisión con más tiempo y con más detenimiento para poder aplicar su propuesta a las próximas ordenanzas fiscales nos parece coherente. Por eso, entendiendo su propuesta y compartiendo el objetivo, creemos que debido al limitado tiempo del que se dispone, hemos tenido que votar en contra. Bien. Seguimos con la votación, en este caso, de la ordenanza número 0, relativa a la gestión, recaudación, inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público locales. Hay tres enmiendas reservadas por el grupo EH Bildu. Si desea intervenir para marcar su posición al respecto. Señor Benacortu. Estoy que lo tiro todo. Muy brevemente, ¿no? Yo creo que se han dado muchas vueltas a qué propuestas hay, si cómo influyen en la recaudación, pero esta no es ni, son tres propuestas que no influyen en absoluto en la recaudación, que simplemente lo que buscan es que la relación de la ciudadanía con Hacienda sea una relación más amable, es que se contesten a todos los recursos, sobre todo si son desestimatorios y demás. Yo creo que es algo que no es una política que no influye en la recaudación, que simplemente es para beneficiar a la ciudadanía, ya que dicen que este proyecto suyo beneficia tanto a la ciudadanía. Muchas gracias, señor Benacortu. ¿Algún grupo desea intervenir? No habiendo más intervenciones, procedemos en primer lugar a la votación de las enmiendas reservadas por el grupo EH Bildu para la ordenanza 0, general de gestión, recaudación, inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público. Las vamos a votar a la vez, si les parecen, de tal manera que votamos la 1, 2 y 3, las enmiendas 1, 2 y 3. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo EH Bildu, Podemos ir a Basi y el voto contrario del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista. Ahora pasaríamos a votar el dictamen de la ordenanza fiscal número 0, entendiendo que ninguna de las enmiendas reservadas ha prosperado. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista y el voto contrario del Grupo EH Bildu, Podemos e Irabasi. La siguiente ordenanza es la fiscal número 1, relativa al impuesto de bienes inmuebles. Hay reservadas una serie de enmiendas de los grupos Podemos y EH Bildu, por cuanto que el grupo Irabasi también reserva esta. Tendríamos entonces a los tres grupos. ¿Desea intervenir alguno de los grupos enmendantes? Sí, señor Benacortu. Sí, yo, sobre todo, ya que ha dicho señora Gonzalo que la propuesta del IBI de este grupo le parecía muy bonita y muy buena, que sonaba muy bien incluso, ¿no? Pues creo que tiene que hacer es darle una vuelta. Es decir, le hemos preparado un paquete del IBI donde busca un dibujo que es esa bonificación, pasarlas a que 65.000 familias se vean beneficiadas, algo más o del orden del 60%, y evidentemente lleva también pareja otro paquete de medidas para poder enjuagarlas, ¿no? Entonces, lo que quiero es que la vote a favor. De cualquier forma, si le parece tan bonita y le suena tan bien, pues lo que tiene que hacer es ir estudiándola, porque evidentemente EH Bildu va a seguir con que hay que bonificar a esas 65.000
familias el IBI y obviamente enjuagarlo de otra forma. ¿Más intervenciones? Sí, señora Gonzalo. Es que recasco, alcalde Jauna. Bueno, pues señalar respecto a esta propuesta que efectivamente, cuando yo me refiero a que suenan bien, me refiero a que suenan muy bien en la calle, que pueden quedar muy bonitas, pero que los datos dan un saldo muy negativo. Y digo que dan un saldo negativo porque de 26.000 más o menos viviendas que se podrían ver, que actualmente tenemos con una bonificación por importe de unos 3 millones, pasaríamos a bonificar a unas 50.000, no ya 60.000, porque vamos, ya ese dato sería muy ambicioso, lo cual representaría en torno a unos 6.700.000 euros. Ese dato hace un saldo negativo en conjunto de su propuesta. Muchas gracias, señora Gonzalo. Sí, señor Belacortu. Le veo a la señora Gonzalo muy interesada en el asunto. Le suena también que lo está estudiando. Sé que hay que decir que los números los tiene un poco raros. Eso sí que suena mal. Pero como le veo interesada en el asunto y veo que tendría voluntad de hacerlo, lo que hay que hacer es afilar el lapicero y sacar los datos. Bueno, no me cabe ninguna duda que usted lo va a hacer y lo vamos a hacer juntos para que el año que viene esas 60.000 viviendas se vean bonificadas. Muchas gracias. La verdad con el gesto. Bien. Vamos a proceder, por lo tanto, a la votación de las enmiendas. En primer lugar, votamos la enmienda que hace la número 4 de Podemos. No sé, ¿se pueden agrupar todas? ¿El sentido del voto es idéntico en todos los casos? Sí. Pues entonces vamos a votar, si les parece, en bloque todas las enmiendas que se han presentado por Irabaz y Ganar, Podemos y EH Bildu, respecto a la ordenanza número 1, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por tanto, quedan rechazadas con el voto favorable del Grupo EH Bildu, Podemos e Irabazi y el voto contrario del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista. Ahora sí, votamos el dictamen de la ordenanza fiscal número 1 relativa al IBI. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista y el contrario de EH Bildu, Podemos ir a base. Pasamos a la siguiente ordenanza, la que hace la número 2, relativa al impuesto de vehículos. En este caso también tenemos enmiendas reservadas por Irabazi, Podemos y EH Bildu. ¿Alguno desea intervenir? No habiendo intervenciones, procedemos, por lo tanto, a la votación. Sí. Separadas. Vamos a votar, por lo tanto, separadas, en este caso, todas y cada una de las enmiendas. Empezamos por la enmienda de Irabazi, la que hace la número 19. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada, por lo tanto, con los votos contrarios del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista, el voto favorable del resto de grupos. Pasamos a votar ahora la enmienda reservada por el Grupo Podemos, la que hace la número 20. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada con el mismo resultado de la anterior votación. Votamos ahora la enmienda número 21 de EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por lo tanto, queda rechazada con el voto contrario del Grupo Popular, Nacionalista, Socialista, Podemos e Irabazi y el grupo favorable y el voto favorable del Grupo EH Bildu. Ahora pasamos a votar la enmienda que hace la número 22 de EH Bildu Gasteiz. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Bildu, Podemos e Irabazi y el contrario del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista. Bien, no ha prosperado ninguna de las enmiendas reservadas. Ahora votaríamos el dictamen de la ordenanza fiscal número 2 relativa al impuesto de vehículos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista y el contrario del resto de grupos. Pasamos a la siguiente ordenanza, la que hace la número 3, relativa al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el ICIO. En este sentido, no hay enmiendas reservadas, pero votaríamos en este caso el dictamen. ¿Votos a favor del dictamen? ¿Votos en contra? Por lo tanto, queda aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista, y voto contrario del Grupo EH Bildu, Podemos e Irabazi. Pasamos a la siguiente ordenanza, la que hace la número 4, relativa al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Aquí hay dos enmiendas reservadas por el Grupo Nacionalista. ¿Desea intervenir?
Sí, señora Gonzalo. No desea intervenir. De forma muy breve. Sí, desea intervenir. Sí, perdón. Ya en la comisión ya se hablaba un poco de que lo que se planteaba con estas enmiendas simplemente era una adecuación a lo que la norma foral, al decreto de normativo de urgencia que se dictó en Juntas Generales relativo a este impuesto. Es una adecuación normativa. Vale, muchas gracias, señora Gonzalo. Procede, por lo tanto, a la votación conjunta de las dos enmiendas presentadas por el Grupo Nacionalista, la que hacen la 29 y 30. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, un empate en la votación, por cuanto que hay 9 votos favorables del Grupo Socialista y Nacionalista, 9 votos contrarios del Grupo EH Bildu, Podemos, Irabasi y 9 abstenciones del Grupo Popular. Repetimos de nuevo la votación. Es así, ¿verdad, señora secretaria general? Sí, en este caso, bien, efectivamente, son 8, aunque los votos favorables y los votos contrarios son 9. Repetimos otra vez la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, produciéndose un nuevo empate con el voto de calidad del presidente, salen adelante las dos enmiendas y se incorporan al dictamen. Y ahora procedemos a la votación del dictamen. Si el señor Uriarte quiere intervenir en las... Sí, ¿quiere usted intervenir en la explicación de voto? O... No, como estábamos ya en el punto del dictamen, quiero intervenir en la votación del dictamen. Tiene usted la palabra. Gracias, señor Zarán. Nos hemos abstenido y nos vamos a abstener también en la votación del dictamen por el motivo que ya expliqué en la ordenanza. Sin embargo, sí que me gustaría volver a marcar la posición, aunque me repita un poco respecto a lo que marcamos en la comisión. Nuestra abstención es porque hemos puesto sobre la mesa y hemos indicado varias veces que este es un impuesto injusto. Este es un impuesto que además se ha visto que es muy cuestionable su aplicación en muchísimas ocasiones. Es verdad que con este impuesto se ha aprobado en Juntas Generales un decreto normativo de urgencia fiscal, pero este decreto normativo de urgencia fiscal fue una solución temporal y como tal se debe entender. Nosotros por eso aquí nos hemos abstenido, porque creemos que este impuesto se tiene que mejorar y se puede mejorar mucho, y se tiene que mejorar en el ámbito, no solamente en el ámbito de las ordenanzas fiscales, sino que es verdad también que se tiene que mejorar en las juntas generales, pero creemos que se dan muchas circunstancias injustas en las que es necesario acordarlo. No puede ser todos parece que estamos de acuerdo en que no se puede pagar el impuesto cuando no ha habido un beneficio, pero sin embargo se mantienen cosas incomprensibles como que a la hora de comparar los precios de compra con los precios de venta del inmueble no se tiene en cuenta el paso del tiempo, no se tiene en cuenta no la inflación, sino los mismos criterios que tenemos en el IRPF. Luego no hay un criterio de proporcionalidad, por lo tanto se puede encontrar que aunque dar un beneficio de 1.000 euros en una compra de un inmueble te obliga a pagar una plusvalía de 15.000. Esto es algo que no puede darse y esto tiene que corregirse. En fin, hay múltiples ocasiones, hay propuestas sobre la liquidación o la autoliquidación. En este ayuntamiento tenemos uno de los pocos sitios donde se da una liquidación. Esto se ha puesto en evidencia ahora que genera muchísimos problemas a los ciudadanos y les está dejando en una situación muy inferior al resto de ciudadanos que viven en España, en donde se practican autoliquidaciones. Yo creo que son muchas cosas que se pueden mejorar. Creo que no es el debate en este momento, simplemente he intentado exponer algunas de ellas. Creo que, por lo tanto, es necesario que trabajemos desde el ayuntamiento y creo que el ámbito adecuado para trabajar en este caso es la ponencia de fiscalidad. Por eso le pido, en este caso, al Partido Nacionalista Vasco, que es quien ostenta la responsabilidad en este momento, que convoque o que intente fomentar que todos nos pongamos de acuerdo dentro de la ponencia de fiscalidad para intentar llegar a un acuerdo sobre un impuesto en el que básicamente todos estamos de acuerdo en que se generan situaciones injustas. Muchas gracias, señor Uriarte. Vamos a proceder a la votación del dictamen y, en su caso, si algún otro grupo quiere intervenir, tendría espacio en la explicación de voto. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que se han incorporado las dos enmiendas reservadas por el Grupo Nacionalista al dictamen y ahora procedemos a la votación del mismo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda un empate entre los votos favorables y contrarios con las 8 abstenciones del Grupo Popular. Por lo tanto, hay que repetir la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, repitiéndose el mismo resultado con el voto de calidad del presidente, sale adelante el dictamen.
del impuesto relativo a los valores de terrenos de naturaleza urbana. Ahora explicación de voto. ¿Hay algún grupo que desea intervenir? Sí, señora Gonzalo. Es que, alcalde Jauna, bueno, simplemente señalar que nuestro voto respecto a estas enmiendas, como he señalado, era técnico, por cuanto era preciso adaptar nuestra ordenanza fiscal municipal a lo que marcaba este decreto de urgencia de urgencia fiscal dictado desde Juntas Generales, que es verdad, y ya lo he trasladado así en la comisión, que corresponde a las Juntas Generales revisar toda la estructura de este impuesto y que, bueno, en cualquier caso, no obstante, creemos que puede ser positivo, efectivamente, desde alguna en las reuniones que podamos tener de ponencia de fiscalidad, hacer una reflexión conjunta sobre este impuesto que, bueno, de alguna manera pudiera trasladarse a otras instituciones. Gracias. Muchas gracias, señor Gonzalo. Pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso, damos un salto hasta el número 8 para tratar la ordenanza fiscal número 6.2, reguladora de las tasas por el servicio de expedición de licencias, de apertura y de actividad. En este caso, tenía una enmienda de Irabasi Ganar que ha sido retirada, por lo tanto, ya procederíamos a la votación del dictamen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado, por lo tanto, con los votos favorables del Grupo Popular Nacionalista y Socialista y el voto contrario del Grupo H. Bildu, Podemos e Irabasi. Siguiente punto del orden del día, referente a la ordenanza fiscal número 6.3, reguladora de las tasas del servicio de recogida y eliminación de basuras. En este caso hay dos enmiendas reservadas, una del Grupo Podemos y otra del Grupo BH Bildu. No sé si alguno de los enmendantes desea intervenir. Si no es así, pasamos directamente a la votación de las enmiendas. Se pueden votar en bloque. Perfecto. Votamos en bloque las dos enmiendas reservadas por el Grupo Podemos y BH Bildu, que hacen la 35 y 37. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo BH Bildu, Podemos e Irabasi y el contrario del Grupo Popular Nacionalista y Socialista. Y ahora votaríamos el dictamen de la ordenanza 6.3 relativa al servicio de recogida y eliminación de basuras. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los grupos, con los votos favorables de los grupos Popular, Nacionalista y Socialista y el contrario del resto de grupos. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Sería el décimo, relativa a la ordenanza fiscal 6.4, reguladora de las tasas por servicio de prevención y extinción de incendios. En este caso hay una enmienda reservada por el Grupo Podemos. ¿No desea intervenir? Procedemos entonces a la votación de esta enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto contrario del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista y el favorable del resto de grupos. Y ahora votamos el dictamen relativo a la ordenanza fiscal 6.4. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista y el voto contrario del resto de grupos. El siguiente punto del orden del día. Vamos ya al decimotercero de la ordenanza 6.7, reguladora de las tasas por prestación de los servicios municipales de abastecimiento y saneamiento de aguas. En este caso, hay dos enmiendas reservadas por los grupos Irabasi y Podemos. No sé si desean intervenir. Esta había retirado. Queda retirada, por lo tanto, la enmienda del grupo Irabasi y la del grupo Podemos la mantiene, pero no desea intervenir. Por lo tanto, procedemos a la votación de la enmienda del grupo Podemos, la que hace la número 41, relativa a la ordenanza 6.7. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el resultado de las votaciones anteriores, idéntico. Y ahora procedemos a la votación del dictamen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, también aprobada con el mismo resultado de las votaciones anteriores. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Estamos hablando del 19º, relativo a la ordenanza fiscal 6.14, reguladora de las tasas por expedición de informes, copia de atestados, reproducciones fotográficas, fotocopias, planos, etc. En este caso, hay una enmienda reservada por el grupo BH Bildu Gasteiz. ¿Desea intervenir? No van a intervenir ya, para que no les... Nadie va a intervenir más en ninguna otra enmienda. De acuerdo, muy bien.
Por lo tanto, que conste también que el Grupo Podemos retira las enmiendas que quedan todavía pendientes de su grupo de aquí al final del debate. ¿Votos a favor de la enmienda de H. Bildu? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto, con el resultado de las votaciones anteriores. Ahora votamos el dictamen de la ordenanza 614. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada con el mismo resultado de las anteriores votaciones. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 21º, relativo a la ordenanza 616. En este caso se retira la enmienda que había reservado el Grupo Podemos. Pasamos directamente a votar el dictamen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobado con el mismo resultado de la votación anterior. Pasamos al punto número 32, relativo a la ordenanza fiscal 711. En este caso, el Grupo Irabazi ha retirado la enmienda que tenía, por lo tanto, votamos directamente el dictamen. ¿Votos a favor del dictamen? ¿Votos en contra? Queda aprobado con el resultado de la votación anterior, el mismo resultado. Pasamos al punto número 38, relativo a la ordenanza fiscal 8.2, reguladora de los precios públicos de la Escuela de Música Luis Aramburu. En este caso, hay una enmienda de Irabazi Ganar que procede de su votación. No sé si desea intervenir el señor Fernández. No desea intervenir, por lo tanto, procedemos a la votación directa de la enmienda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada con los votos contrarios del Grupo Popular, Nacionalista, Socialista y el voto favorable de los grupos H. Bildu, Podemos e Irabazi. Y ahora pasamos a votar el dictamen de la ordenanza fiscal 8.2. En este caso, como digo, es el dictamen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con el resultado de las votaciones anteriores. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el 39, relativa a la ordenanza fiscal 8.3, reguladora de los precios del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública. En este caso quedan retiradas las enmiendas del Grupo Irabazi, con lo que procede directamente la votación del dictamen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado con el mismo resultado de las votaciones anteriores. Por otro lado, tenemos el punto 40 de la ordenanza fiscal 8.4, relativa a los precios de las instalaciones deportivas municipales. En este caso, el Grupo Irabazi Ganar mantiene su enmienda, la que hace la número 57, relativa a la ordenanza 8.4. Votamos dicha enmienda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada con el mismo resultado de las votaciones anteriores. Y ahora procede la votación del dictamen de la ordenanza 8.4. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo Popular, Nacionalista Socialista y el contrario de H. Bildu, Podemos e Irabazi. Siguiente punto del orden del día, relativo a la ordenanza fiscal 8.5. En este caso, se retira la enmienda que había reservado el Grupo Podemos. Pasamos directamente al dictamen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada con el mismo resultado de la votación anterior. El punto 42, relativo a la ordenanza fiscal 8.6 del Conservatorio de Danza José Uruñuela. Votos, en este caso, hay una enmienda del Grupo Irabazi que se mantiene, por lo tanto hay que votar dicha enmienda, la que hace la número 60. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto contrario del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista y el voto favorable del resto de grupos. Y ahora sí, procede la votación del dictamen de la ordenanza fiscal número 8.6. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con el resultado idéntico al de las votaciones anteriores. Pasamos al punto 45, relativo a la ordenanza fiscal 8.10, sobre los precios públicos por acceso a redes municipales de comunicaciones a través de Wi-Fi. En este caso, hay retirada ya la enmienda del Grupo Podemos. Pasamos directamente a la votación del dictamen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con el mismo resultado de las votaciones anteriores. El número 47, relativo a la ordenanza 8.13, tiene una enmienda del Grupo Irabazi que mantiene.
y por lo tanto procede la votación de dicha enmienda de Irabaz y Ganar, la que hace la número 63, relativa a la ordenanza 8.13. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con los votos contrarios del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista y el favorable del resto de grupos. Y ahora votamos ya el dictamen de la ordenanza fiscal 8.13. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada con el mismo resultado de votaciones anteriores. Bien, y terminadas las votaciones de ordenanzas que tenían reservadas enmiendas, procede una última votación, esta en bloque, de todas aquellas otras ordenanzas que no tienen enmiendas y además que cuentan con el voto favorable de, o contrario, siempre en el mismo sentido, de todos los grupos. Las recojo para que queden en el acta, pues son las 6.1, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.17, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 8.1, 8.7, 8.8, 8.12, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17 y 8.18. Recogidas todas las ordenanzas fiscales que vamos a someter a votación en un solo bloque, procede ahora a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por tanto, aprobadas con los votos favorables del Grupo Popular, Nacionalista y Socialista y el voto contrario del Grupo H. Bildu, Podemos e Irabazi. Terminada la votación, se suspende la sesión.